Bueno, yo soy Elman Treviso, soy escritor de libros para niños, principalmente para niños y jóvenes. Fíjate que el primer libro que encontré en una biblioteca pública cerca de mi casa se llamaba Los cuentos de la ratita Matilda. No me pregunten el autor porque pues, ya después de mucho tiempo ya le perdí la pista, pero era una colección de libros que tenían enseñanzas o moralejas y terminaba cada historia con una adivinanza o con un refrán. Entonces me clavé mucho con la colección y terminé toda la colección, que eran alrededor de 30 libros más o menos. Entonces ese fue el primer libro que llegó a mí y a partir de ahí pues, empecé a buscar otros libros. Mi libro favorito era La historia interminable. Me fascinaba esa historia y aparte tenía una edición bastante bonita que después le hicieron, bueno, el libro le hicieron película y creo que echaron a perder un poquito la edición en cuestión de portada, porque tenía uno donde estaba un medallón dorado y era muy muy bonita la edición. Y eso fue lo que a mí me impactó, primero ver ese medallón dorado y todo esto, y después ver que estaba en diferente color de tinta, y ya después pues toda la historia de Bastián Baltasar Books y todos los seres que salen en esa novela, ¿no? Bueno, creo que los niños deben leer primero para desarrollar la imaginación y también para tener una comprensión mayor, no solamente en los libros, sino también en el mundo, en el entorno. Uno empieza a leer el entorno a partir también de empezar a leer libros, especialmente clásicos, aunque puede uno llegar por diferentes lados, ¿no? Uno llegar por libros que se publicaron ayer o antier para después llegar con el tiempo a los clásicos. Bueno, fíjate que uno de mis libros favoritos de mi autoría, curiosamente no es de los más leídos, por cuestiones quizá de distribución o por otras cuestiones. Se llama Diario Garabato, es poesía para niños y ha llegado muy pocos lectores, pero los pocos lectores que ha llegado, pues les ha gustado. Y también le tengo mucho cariño a ese libro porque fue de los primeros que escribí para niños. Primero pues, escribía para adultos, escribía teatro, escribía poesía y con el tiempo me fui involucrando más en el mundo de los niños y ya después pues empecé a escribir literatura y empecé con el género que escribía yo para los adultos, con la poesía, con poemas para niños. Y el de Diario Garabato, pues sí, es de mis libros favoritos. Creo que lo que encuentro en el teatro y que no encuentro en el resto de los géneros es que puedes ver la reacción inmediata. Yo voy a los montajes de mis obras y veo a los niños riéndose, algunas veces riéndose en donde yo no suponía que se iban a reír, pero también eso es interesante, sorprenderse también uno, entristecerse, o sea, jugar con todos los estados de ánimo, pero ver la reacción del público, o sea, una reacción inmediata, ¿no? Cuando uno publica un libro, pues no está uno pegado al lector, ¿no? No está uno, a ver, voy a tu casa para verte leer mi libro y ver tus reacciones, el rostro, ¿no? Y en este caso en el teatro, sí, en el teatro está uno a veces de forma anónima y ve uno las reacciones de los niños, las reacciones de los papás, incluso la interpretación que da también el director de teatro y las actuaciones de cada uno de los actores. Entonces eso es lo que me maravilla del teatro, o sea, la inmediatez que puede haber en ese sentido.